Bienvenido a España, el show sobre todo debajo de el sol. Hoy nosotros estamos hablando sobre deportes, clima, cultura y entretenimiento. Aquí está señor Hildebrand con la deportes. La deportes con Josh. Hoy nosotros el Canterbury Bisons versus el Marica Cobras. One is Hugo Estrella. One juego el fútbol americano. One empezó a jugar el bosque de la pelota, el reservorio, el juego. Ellos entrando en el juego. Ellos aprendieron el juego. Debutó un juego aprendido. Juan y José descubrimos el juego. Juan y José dormimos un juego aprendido. Juan es corriendo en el campo. Juan es hablando con entrenador. Juan es hablando en el grupo. Tú entra. Tú tienes ir a juego. Se lastima el mismo. Se negocian un entrenador a tiendas practicia. El sur tuvo frío clima pero movido norte. La lluvia pero a través del este y ahora está lloviendo en el sur. Luego la lluvia empieza en las 5 y estas persistiendo para 3 horas. Me canso de esta lluvia. Esta lluvia puede ser peligrosa, por tanto, no quedes fuera también prolongado. Cuando tú fuera, trae un paraguas y no cantes en esta lluvia. El sur tuvo frío clima y el nieve procedió norte y el nieve invadió el norte. Está nevando en el norte, por tanto, queda seguro y no vayas fuera. El nieve indicó clima más duro. La clima estuvo caliente. El sol está brillando. Hoy es un buen día para relajarse. El sol confundió meteorólogos, sorprendió los asistentes al partido y prolongó la fiesta. Por tanto, tiene un picnic y te apuras tus compras antes de luego. Damas y caballeros, bienvenido a Cultura Española. Yo soy su afición, Medea Wheeler. Estoy organizando el show. Que estamos bienvenida, señor Gaetano Rivera Adondes, el Torio, en el show. Señor Adondes ha estado trabajando en el Plaza de Toros durante más de 10 años. ¡Broso! ¿Podrías trabajar en una Plaza de Toros durante tanto tiempo? No puede trabajar en la Plaza de Toros durante tanto tiempo. Vamos a preguntarle cómo lo hace. Bienvenido, señor Adondes. Gracias. Estoy usando mi poncho favorito. ¿Lo usas para las corridas de toros? No llevaba mi traje de matador durante las corridas de toros. Los toreros lo usan tradicionalmente. Dame por qué empezaste a la tomenquía. Vi a mi padre luchar contra los toros cuando yo era pequeño. Yo quiero ser como él y quiero estar en la televisión. Mi pregunta es si te gusta la tomenquía. Sí, no bromeo sobre eso. Hablé sobre lo mucho me encanta eso. He
he aprendido mucho de ello. ¿Tiene algún consejo para los espectadores? A menos que seas un profesional, nunca escoger una lucha con un toro. No seas demasiado confiado. Tú estás hablando por experiencia. Recojo más información cada vez. Le pedí a la audiencia su opinión. ¿Querían ver un video de tu terminquía? Ya me lo imaginaba. Trae un video. ¡Maravilloso! ¡Vamos a ver eso! Prestas atención a la printar. No manda, oye, no se para. No se para. Y mira de dónde agarra el estoquillo. ¡Torero del pueblo! ¡Wow! ¡Increíble! Muchas gracias, señor Adondes. Ese es el final del show. Sintonizar la próxima vez para más cultura española. Ahora que has visto un poco sobre lo que está pasando en el mundo de hoy, es hora de hablar de entretenimiento. Primero estamos hablando de nuevo single de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Compré rápido. Despaciado es remezclado por Justin Bieber y está enclavizando las listas de la cartelera como la primera canción española en 20 años. No pienses que es una canción satírica, porque no es. Cuando me entré, estaba muy feliz. Busqué la canción correcta para este programa toda la semana. Lo pensé mucho. Ahora está rapero America. Childish Gambino tuvo una divertida toma de rap en español en la programa de televisión Community. Estoy viendo este programa ahora mismo. Comencé a mirarlo una vez y no podía parar. Ve a ver este video. Es divertido. Me moría de risa viéndolo. No trate de seguirlo. Canta demasiado rápido. Por último, pero no menos importante, la película Pan's Labyrinth es una aventura española contada como un oscuro libro para los cuentos de hadas. Yo narrado partes de es muy bueno. Incluso fui a verlo en los cines. Tú deberes, aparte, no ignorar esta oportunidad. Yo tocado la película para mi familia
y les gusta. Carlamanos un rato sobre ello. La peculia inglesa y algunos personas muy cool le hicieron daño a otro personaje importante muy mal. Eso es todo para esta sección de entretenimiento. Semana, gracias por ver.